Hola amigos, en el día de hoy voy a compartirles una guía sencilla para visitar la Estatua de la Libertad en la ciudad de New York. Considerada una de las mayores atracciones del mundo por TripAdvisor y un lugar que todos debemos visitar al menos una vez en la vida. Los voy a guiar paso a paso y de una manera sencilla les voy a brindar todos los detalles que usted necesita saber para que su visita sea todo un éxito. Así que si en su lista de lugares con los que sueña ir está la Estatua de la Libertad, este es el video ideal para usted. Les garantizo que al final tendrá mucha información y una idea clara que les ayudará a hacer este sueño realidad. ¡Comencemos! Hablemos de los tickets. Hay muchos websites que ofrecen tours y tickets para visitar este lugar emblemático. Sin embargo, les recomiendo sacar sus tickets en el sitio oficial para evitar problemas. El sitio oficial se llama Statue City Cruises y se los voy a dejar en la descripción del video. Hay cuatro opciones de tickets. Opción número 1, acceso hasta la corona. Opción número 2, acceso hasta el pedestal. Opción número 3, admisión general. Y la opción número 4, Ellis Island Tours. Pero de esta opción no vamos a hablar ya que no tiene nada que ver con este video. ¿Cuál es la diferencia entre estos tickets? La reserva hasta la corona incluye el viaje de ida y vuelta del ferry, entrada al Museo de la Estatua de la Libertad, así como los terrenos cercanos, acceso al Museo Nacional de Inmigración Ellis Island, un audio tour, acceso al pedestal de la estatua y acceso a la corona de la Estatua de la Libertad. Opción número 2. Reserva hasta el pedestal. La opción número 2 incluye exactamente lo mismo que la 1, menos el acceso a la corona. Finalmente, opción número 3, admisión general. También incluye lo mismo que la opción número 1, pero usted no tendría acceso ni al pedestal ni a la corona. En cuanto al precio de los tickets, al momento de hacer este video están en $25.30. Sin embargo, a partir de enero de 2025, el precio será de $25.80 para adultos entre 13 y 61 años, $22.80 para adultos mayores de 62 años, $16.80 para niños entre 4 y 12 años y $22.80 para militares. Es un proceso sencillo. A la izquierda usted selecciona el mes y el día que quiere hacer el tour y a la derecha el horario. Una vez que usted decida cuál es la opción de ticket que más le gusta, el siguiente paso es escoger dónde va a agarrar el ferry. Hay dos opciones, desde la ciudad de New York o desde la ciudad de New Jersey. En New York, el barco sale desde Battery Park. Una vez que llegue al lugar, usted atravesará el parque hasta el final. Allí encontrará trabajadores que les revisarán sus tickets y lo dejarán pasar al centro de control, donde le revisarán su equipaje antes de abordar el ferry, todo por un tema de seguridad. Por otra parte, en la ciudad de New Jersey, el barco sale desde Liberty State Park, mismo procedimiento que en New York. Usted caminará hasta el Central Railroad of New Jersey Terminal, le revisarán sus tickets y usted pasará al centro de control. Les voy a dejar las direcciones de ambos parques en la descripción de este video. Ya en el ferry, usted disfrutará de un fantástico recorrido con muchas oportunidades para tomar fotos espectaculares. Desde la popa se ve la impresionante ciudad de New York con sus edificios gigantes. Una vista que te atrapa y a la vez te hipnotiza. Aproveche este momento para tomar fotos y videos para su Facebook o Instagram, pero sobre todo para que queden de recuerdo de su viaje a la estatua. A medida que nos alejamos de la ciudad, a lo lejos podemos ver diminuta la Estatua de la Libertad.
Cuando nos bajemos del ferry, caminaremos unos pasos por el muelle y llegaremos a la entrada de Liberty Island. Ok, mis amigos, bienvenidos a Liberty Island. Apenas atravesemos la entrada principal, hay una señal que nos proporciona información sobre el lugar. Como les comenté al principio del video, hay audio tours en varios idiomas, incluyendo español. Hay recorridos guiados por rangers, paseos alrededor de la estatua. También, por supuesto, hay baños disponibles. Nuestra primera parada en este tour por la Estatua de la Libertad es la Gift Shop. La Gift Shop es el lugar perfecto para comprar posters, souvenirs, regalos, magnets, ropa y muchas cosas más. La tienda es muy variada y es un lugar que usted debe visitar. Tip importante. Usted puede visitar la Gift Shop tanto antes como después de subir a la Estatua de la Libertad. Les recomiendo que haga sus compras en este lugar después que terminen la estatua, y así no tiene que cargar con todos los artículos que compre todo el tiempo. Una de las cosas más interesantes que hay en la Gift Shop es esta estatua de cera de Frédéric Bartholdi, el escultor francés que diseñó la Estatua de la Libertad. Aquí les comparto un breve tour por la Gift Shop. Una vez que salgamos de la Gift Shop, nuestra próxima parada es el pedestal de la Estatua de la Libertad. Es una corta y pintoresca caminata desde la tienda de regalos hasta la base de la estatua. Tómese su tiempo y disfrute. Contemple las impresionantes vistas. Aproveche y tome fotos para el recuerdo. A medida que nos vamos acercando a la estatua, la sensación es indescriptible. Sin lugar a dudas, es algo que usted tiene que experimentar al menos una vez en su vida. Y vamos para la Estatua de la Libertad.
Antes de entrar a la base de la estatua, usted debe poner todos sus bolsos, carteras o mochilas en un locker, lo que me lleva a compartirles un tip importante. Lleve al menos $1 en monedas de 25 centavos. El costo de un locker es 25 centavos, pero son pequeños. Si usted tiene varios equipajes o viaja con un grupo grande, no va a caber todo. Así que lleve monedas para no tener inconvenientes. Como pueden ver, el locker es muy sencillo. Solo tienen que poner la moneda de 25 centavos, cerrar y llevarse la llave. Cuando usted haya guardado todas sus pertenencias en los lockers, justo al frente está la entrada donde chequean sus tickets. Téngalos listos en el teléfono para hacer el proceso rápido y pueda pasar sin problemas. Tip importante, cuando le chequeen sus tickets afuera, no los borre, ya que se los chequearán una vez más cuando entre al edificio. Cuando pasemos el segundo control de tickets, caminaremos por aquí en camino al pedestal de la estatua. Statue of Liberty. To pedestal and crown, yes. Y por si no lo sabía, la Estatua de la Libertad es monumento nacional. Estas cortas escaleras nos llevan hasta el elevador que nos va a subir hasta el pedestal de la estatua. Una vez aquí, usted tiene dos opciones, subir por el elevador o subir 195 escalones por la escalera hasta la parte superior del pedestal. Mi recomendación, por supuesto, es esperar el elevador. Tip importante, si usted decide subir por las escaleras, son aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Por otra parte, el elevador solo permite 4 personas a la vez, por lo que demora un poco y a veces la línea de espera es larga. Cuando se baje del elevador, usted tendrá que subir 26 escalones hasta la parte superior del pedestal, así que no se va a librar de las escaleras, pero es mucho menos. Desde aquí se pueden ver las escaleras que continúan hasta la corona. Son 162 escalones. Nosotros decidimos subir solo hasta la parte superior del pedestal por razones de tiempo. Ok, mis amigos, bienvenidos a la parte superior del pedestal de la Estatua de la Libertad. Las vistas son espectaculares. Tip importante, venga bien abrigado, porque aquí arriba el viento pega fuerte. Escuchen. Desde la parte superior del pedestal, usted está literalmente a los pies de la estatua. Las vistas de 360 grados son inigualables, así que tenga lista su cámara para las fotos y videos.
Esta es la parte inferior del pedestal de la estatua. Hay mucho más espacio y el aire pega menos. Desde la parte inferior del pedestal de la estatua, las vistas también son muy bonitas. Hay muchos lugares para tomar fotos espectaculares. Una vez que usted haya explorado tanto la parte superior como la inferior del pedestal, es tiempo de regresar para agarrar el ferry hacia la ciudad de New York. Sin embargo, aún quedan algunos lugares por disfrutar. En este viaje, por razones de tiempo, no pudimos subir hasta la corona. Sin embargo, es algo que les recomiendo hacer 100% si usted está en buen estado físico. Recuerde, son 162 escalones hasta la corona y no hay elevador. En nuestra próxima visita a la ciudad de New York, definitivamente iremos hasta la corona. Si alguno de ustedes ha visitado la Estatua de la Libertad y llegó hasta la corona, háganme saber en los comentarios de este video cómo fue su experiencia. Otro lugar que puede explorar antes de regresar a Manhattan son estas señales con información interesantísima sobre la construcción de la estatua, así como posteriores modificaciones y mucho más. Bye bye, Statue of Liberty. Adiós a la Estatua de la Libertad. Antes de regresar al ferry, no olvide recoger su equipaje. Ya en el ferry disfrutaremos una última vez de las impresionantes vistas de la Estatua de la Libertad. Es un panorama espectacular mientras nos alejamos poco a poco. La última parada de esta aventura antes de regresar a Battery Park es Ellis Island. Ahí está el Museo Nacional de Inmigración. En este viaje no lo exploramos, pero seguramente en el futuro visitaremos este lugar. Hemos llegado al final de esta guía completa para visitar la Estatua de la Libertad. Espero toda la información que les compartí sea de mucha ayuda para cuando visiten este lugar maravilloso. Por otra parte, si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse al canal. De esta manera, juntos podemos alcanzar más personas. ¡Nos vemos en la próxima aventura!